Buenas tardes, mi nombre es Adi Chaván, soy psicóloga de niños, de adolescentes y de adultos, soy coach personal y empresarial y soy terapeuta cognitivo-conductual. Y antes que empezar, bueno, quiero agradecerle al CDI por esta oportunidad de poder estar hoy en este espacio. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mi parecer es muy importante, ya que yo trabajo mucho con niños y trabajo mucho con padres de familia, asesoro mucho a padres de familia y doy talleres a padres y alumnos. Y este tema creo que es importante para los niños, para los padres de familia y para los maestros en especial. Y vamos a hablar sobre las implicaciones que tienen toda la cuestión emocional en el aprendizaje. ¿Por qué es tan importante trabajar con nuestros niños la parte emocional para que tengan un aprendizaje efectivo, para que el conocimiento perdure? Entonces, les voy a compartir la presentación y vamos a empezar a trabajar con esto. Ok, entonces, Daniel Goldman es un psicólogo que él ha escrito muchos libros, ha escrito muchos artículos en todo lo que tenga que ver con la parte de inteligencia emocional. Él durante muchos años ha hecho investigaciones, porque hace muchos años se decía que lo importante en una escuela era la calificación que el niño obtenía. Y poco a poco él empieza a investigar en conjunto con muchos más psicólogos y él dice así: al menos el 80% del éxito en la edad adulta, cuando somos adultos, proviene de la inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir eso? Nos explica que desde que somos niños tenemos que trabajar nuestra inteligencia emocional. Hoy en día, los que somos papás o los que somos docentes, todas las personas que trabajan con niños en escuelas, instituciones, etcétera, es muy importante desarrollarle a los niños su inteligencia emocional. ¿Y por qué? Porque cuando ellos llegan a la etapa adulta, si nosotros queremos adultos estables a nivel emocional, con la pareja, en el trabajo, etcétera, en todas las áreas, sí es importante desde un principio trabajar la parte emocional. Por eso yo les decía que hace muchos años para las escuelas lo importante era la calificación que obtenía el alumno. Hoy en día sabemos que para obtener una buena calificación, primero tenemos que trabajar la parte emocional. Tenemos que conocer cómo está a nivel emocional nuestros niños, qué necesitan, cuáles son las emociones que tienen, si el niño está frustrado, si el niño está enojado, si el niño está feliz. Y se ha descubierto durante todas estas investigaciones y todos los artículos y libros, y yo personalmente les recomiendo que lean, a todos los que son educadores o todos los que tenemos hijos, leer el libro de Daniel Goldman que habla de la inteligencia emocional. Él nos explica cómo desarrollarla y por qué es tan importante. ¿Okay? ¿Y cuáles van a ser las implicaciones que van a tener toda la parte de inteligencia emocional en nuestras vidas como adultos? Entonces, vamos a trabajar un poquito en cómo influyen las emociones en el aprendizaje. Se ha visto que para tener un aprendizaje, un buen aprendizaje, que este aprendizaje perdure, sí necesitamos trabajar las emociones de nuestros hijos. No es lo mismo cuando un niño va al salón de clases enojado, frustrado, angustiado, triste, a cuando el niño va o el niño aprende, que hoy en día están aprendiendo por Zoom, a que el niño aprende de una manera feliz, contento, de una manera tranquila, de una manera de empatía y donde el niño siente que tiene éxito. Esto es muy importante. El niño tiene que sentir que está teniendo éxito a nivel escolar. Entonces, las emociones, la pregunta es, ¿las emociones influyen en el aprendizaje? Por supuesto. Si no tenemos establecidas las emociones, si no trabajamos con nuestros niños las emociones, el aprendizaje no es efectivo. ¿Pero qué más hacen las emociones? Las emociones ayudan que un niño tenga un lapso de atención y concentración mucho más prolongado. Las emociones impactan directamente en el estado de ánimo. Podemos darnos cuenta si el niño está feliz, está contento, está enojado, está triste, está preocupado. Pero también las emociones influyen en la memoria.
si el niño logra aprenderse algo de manera, aprendérselo de memoria. También las emociones facilitan el uso de estrategias en el aprendizaje, favorecen el pensamiento crítico del niño, que el niño analice, que el niño piense, que el niño tome decisiones, que vea qué opciones tiene, que abra ese abanico de oportunidades. Pero también cuando el niño está motivado, sabemos que el niño va a aprender de una manera más efectiva. Un niño que tenemos, cuando está motivado, para el aprendizaje va a aprender y va a querer investigar. Pero si el alumno no está motivado, no va a tener aprendizaje. Es estos niños que nada más aprenden cosas de memoria, llegan al examen, apuntan todo y se van. Y lo que nosotros queremos es que nuestros niños, nuestros alumnos, su aprendizaje perdure durante los años. No queremos un alumno que llegue desmotivado al salón de clase o ahorita al Zoom, que nada más se aprenda las cosas de memoria y que mañana se le olvide el conocimiento. Queremos un conocimiento que perdure durante los años. Pero para esto necesitamos, como maestros y como padres de familia, motivar a nuestros niños. Pero para eso sí tenemos primero que entender las emociones y trabajar día a día con las emociones de nuestros hijos. Sí es muy importante entender qué está sintiendo este niño. ¿Qué está pasando con este niño? ¿Está feliz? ¿Está contento? ¿Qué pasó en casa? ¿Qué pasó con los amigos? ¿Por qué hoy está triste? ¿Por qué ayer estaba contento? ¿Qué está pasando? Pero aquí la pregunta que muchos maestros me hacen cuando yo asesoro, bueno, tanto a padres de familia como a maestros, la primera pregunta que siempre me hacen es, Adi, ¿cómo podemos favorecer el aprendizaje? Sabemos que la parte emocional es importante, pero ¿cómo podemos mezclar la emoción con el aprendizaje? ¿Cómo podemos hacer que el alumno aprenda de una manera mucho más efectiva a lo que está acostumbrado? Entonces, lo primero es que tenemos, y en especial en la escuela, los maestros tienen que diseñar entornos positivos. El maestro debe de conocer las necesidades particulares de cada alumno y darle intervenciones dirigidas y particulares según la necesidad de cada alumno. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, maestra, tengo 20 alumnos, mis 20 alumnos, cada uno necesitará otra cosa. Y ahí empieza el rol del maestro. El rol del maestro no es solo aquel que está parado frente a un salón de clases, da una clase y se va. Realmente el rol del maestro no es solo transmitir información, sino también saber leer a sus alumnos, entender cuál es la necesidad de cada uno de mis alumnos, qué está pasando, cuál es el reto que enfrenta cada uno de mis alumnos día a día. Yo cuando estoy frente a maestros les digo, a ver, el reto de un maestro no es tener de 20, solo tener a 10 alumnos los cuales se portan bien y se sientan bien. El verdadero reto del maestro es aquellos que no se sientan, es aquellos que no pueden estar sentados 45 minutos y necesitan aprender de otra manera, ya sea a través de una investigación, ya sea a través de juegos, a través de cuentos, a través de la música. Hay miles y miles de maneras donde el maestro puede ser creativo y enseñarle de esa manera al alumno. Por eso yo aquí digo diseñar de una manera mucho más dirigida y entender cuál es la necesidad de cada uno de mis alumnos. También promover tanto en casa como en el colegio, en el salón de clases, emociones positivas. Si el alumno llega a la clase en donde el ambiente es de miedo o de burla, porque entre los compañeros se burlan, o hay un sentimiento de fracaso, donde a lo mejor el maestro o un compañero le dice al otro, tú no puedes, tú no eres bueno en matemáticas, tú no participes, tus intervenciones no son buenas. Todas esas emociones negativas no van a favorecer el aprendizaje. Pero si el maestro ayuda a los alumnos a que tengan emociones positivas, a que todos puedan participar, a que todos sientan que tienen éxito en lo que están haciendo, a que sea un aprendizaje más colaborativo, en donde un alumno le ayuda a otro, en donde todos funcionan como equipo, entonces el aprendizaje se va a favorecer. Aquí es muy importante entender cuáles son las áreas de fortaleza de mis alumnos para seguirlos incentivando para que sigan desarrollándolas. Y estas áreas, las cuales las tienen más debilitadas, buscar algún tutor que puede ser su mismo compañero para que lo ayude, para que el niño
Obviamente va a ser un reto para él esta asignatura, pero para que no diga, ok, estoy desmotivado, no soy bueno, por ejemplo, en matemáticas, no quiero aprender, déjenme, no me gusta, me da miedo cada vez que entro a la clase. Al contrario, que sepa que tiene un tutor o que ese maestro sabe que para este niño, por ejemplo, las matemáticas es un reto y que el maestro se acerque a él y que le enseñe de otra manera. Tal vez el alumno, cuando está frente al pizarrón, 40 minutos de clase le cuesta trabajo, buscar otras maneras creativas para enseñarle. Pero este ambiente es no nada más desarrollarlo en la escuela, sino también desarrollarlo en la casa. Nosotros como papás, ver cómo aprenden los niños. Hay tres estilos de aprendizaje. Hay visual, hay auditivo y hay a través del tacto. Y tenemos que entender que cada alumno aprende de otra manera. Yo puedo tener dos hijos y uno de mis hijos puede ser visual y el otro puede ser kinestésico o el otro puede ser auditivo. Y buscar maneras creativas para poderle transmitir la información y entender que cada uno aprende de otra manera. También es importante que los ambientes sean autorregulados, ya sea por los maestros o por los padres de familia. Y como siempre digo, es favorecer oportunidades de éxito para el alumno. Si el alumno no es bueno en matemáticas, que el maestro busque alguna manera o que haga una tarea en donde lo felicite o que le dé un trabajo de investigación o que le dé un tema que él considera que no le, que por ejemplo el alumno diga, ah, este tema sí lo entiendo y que el mismo alumno lo pueda explicar en el salón de clases. De alguna manera, el alumno va a sentir que tiene éxito en esa materia y eso va a favorecer el aprendizaje de este alumno en esta materia. Tenemos que pensar en todos los alumnos, no nada más ver a estos alumnos, estos 10 alumnos, a lo mejor en un salón de clase, que son buenos alumnos. Nuestro reto no es solo trabajar con los buenos alumnos, sino también con esos alumnos que les cuesta trabajo esa materia. Darles estas estrategias, darles estas herramientas, que ellos también sientan que tienen éxito en esta asignatura. Y si no están teniendo éxito, nuestro reto como maestros y como educadores es darles esta herramienta para que nuestros alumnos digan, wow, sí estoy motivado, claro que puedo, no, la asignatura no es tan difícil, estoy aprendiendo de otra manera. Entonces sí es importante generarles éxito a nuestros alumnos. También hoy en día la tecnología facilita el aprendizaje y esto lo hemos visto ahorita. Los alumnos están aprendiendo en Zoom. Hay unos que realmente el Zoom les ha gustado mucho, pero hay otros que sí les ha implicado un reto. Entonces, bueno, utilizar la tecnología de una manera sana. Ahorita, por ejemplo, se está utilizando el Zoom, el Google Classroom. Hay muchas plataformas en donde los maestros le mandan tarea a los alumnos descargan los archivos, hacen el trabajo y lo vuelven a mandar. O sea, la verdad es que hoy en día nos hemos dado cuenta todos que la tecnología puede facilitar también a través de tutoriales, de clases, de videos, de webinars. Hay mil opciones que se pueden utilizar para enseñarle al alumno. De hecho, hoy en día hemos visto que el alumno para aprender no tiene que estar sentado 8 horas en clase. Claro está que de esa manera socializa y hay un vínculo mucho más cercano al maestro. Pero si hablamos de un tema de aprendizaje, hace muchos años ya las universidades han tenido maestrías, diplomados, cursos online. Y hoy también nos hemos dado cuenta que también con alumnos de primaria, secundaria, prepa y hasta de kinder, podemos facilitar el aprendizaje a través de la tecnología. Aquí lo importante es que sí tenemos como maestros ser muy innovadores y ser muy creativos para que el alumno aprenda. También se ha visto que a través de la tecnología también hay muchos alumnos que empiezan a interactuar de una manera más fácil que tal vez a nivel presencial no lo lograron. Y esto es porque a veces cuando están, por ejemplo, en Zoom, de pronto todos los alumnos pueden participar. Y a veces hay alumnos que cuando están presencial en un salón de clases les da pena participar porque tienen miedo que algún alumno se burle de ellos o que su intervención no sea tan buena o que algún alumno se ría de ellos. Y de alguna manera, cuando están en el Zoom, pueden ser más abiertos, pueden ser más libres,
pueden participar sin estas burlas. Aunque obviamente también en estas plataformas puede existir, pero se ha visto que los alumnos más retraídos, más penosos, el estudiar a través de la tecnología, han podido ser como mucho más abiertos y han podido interactuar más con sus maestros y con sus compañeros. Claro está que esto no es para todos, esto es importante. La tecnología sí ha facilitado a algunos, pero a otros no. Como en todo, para todos hay retos. También, ¿por qué la parte emocional es importante? Porque esto va a ayudar a fortalecer el vínculo maestro-alumno. Cuando hay un buen vínculo entre el maestro y el alumno, el aprendizaje es efectivo. Traten de pensar los que trabajan con niños de kinder o los que tenemos hijos de edades de kinder. Hemos visto que entre más el vínculo sea más fuerte entre el maestro y el alumno o nuestros hijos van a ir contentos al kinder, van a aprender, van a estar felices, se van a aprender las canciones o cuentos, etc. Es muy importante, como les dije, el maestro no es solo aquel que llega al salón de clases, imparte su asignatura y después de 45 minutos se va. El maestro es aquel que abre un canal de comunicación con su alumno, es aquel que tiene un vínculo, es aquel que es empático con su alumno, es aquel que se da cuenta cuando el alumno está triste o está frustrado y está enojado. Y es ese maestro el que cuando ve a su alumno frustrado le da otras estrategias y lo calma y le ayuda a poder aprender esto nuevo que ha implicado un reto. También sabemos que hay que fortalecer la parte humana. Cuando hablo de la parte humana es no nada más maestro-alumno, sino también nosotros como padres de familia. Si nosotros queremos que nuestros hijos aprendan ciertas cosas, la parte humana, el vínculo y la empatía son importantes. Entonces, ¿qué nos damos cuenta de esto? Que el papel, el rol de los educadores y de nosotros como padres de familia es esencial, es muy importante para el aprendizaje de nuestros hijos. Y obviamente podemos enriquecer el aprendizaje a través de experiencias vivenciales, que eso es lo que yo les decía, que no todos los alumnos aprenden de la misma manera. Hay unos que pueden estar sentados en el salón de clase 45 minutos, pero hay otros que tienen que vivir la experiencia. Y hay que aceptar esto, y como maestros tenemos que darle estas herramientas a estos alumnos que aprenden de otra manera. Entonces, otra vez, ahora nos estamos dando cuenta que la parte emocional es importante. Que para tener buenos resultados, si nosotros queremos tener alumnos que no nada más tengan buenas calificaciones, sino que en verdad aprendan el material, todo esto, la base es la parte emocional. Si nosotros no trabajamos la parte emocional con nuestros alumnos día a día y no tenemos vínculos con nuestros alumnos o con nuestros hijos y no lo fortalecemos, el aprendizaje no va a ser adecuado o va a ser momentáneo. O los resultados no van a ser los resultados que queremos que nuestros alumnos alcancen. También es muy importante que haya un canal de comunicación entre el colegio y los padres de familia. La educación y el aprendizaje no solo se queda en casa y no solo se queda en los salones de clase. Va y viene constantemente, casa, escuela, maestros, padres de familia, alumnos. Por eso es muy importante que todos trabajemos en común. Y otra vez, cuando digo trabajar, es trabajar la parte emocional de nuestros hijos. Y trabajar de manera individual las necesidades de cada alumno, trabajar las áreas de fortaleza de cada alumno, porque cada alumno tiene otras áreas de fortaleza. Y como maestros y como padres de familia, tenemos que ser conscientes de los mensajes no verbales que les transmitimos a nuestros alumnos. A veces sin decirlo, a veces hay maestros que le ponen una cierta cara, un cierto gesto al alumno en donde el alumno dice, no, yo mejor no participo, no quiero que mi maestro se enoje, o veo que mi maestro se siente desilusionado con mi calificación, o ya le pregunté lo mismo a mi maestro 10 veces y no he entendido el material y ya se decepcionó, o ya se enojó, o ya se desanimó conmigo. Aquí es muy importante
eliminar estos mensajes no verbales que le damos a los niños, tanto como maestros y como padres de familia, y comunicarles las cosas y apoyarlos. Y lo importante aquí es nosotros como adultos no frustrarnos. Si nosotros como papás o como maestros nos frustramos porque ya le explicamos al alumno 2-3 veces lo mismo y el alumno no entendió, no es frustrarnos ni con ellos, ni con nuestros alumnos, ni con nosotros. Es ahí donde tenemos que entender que tenemos que explicarle las cosas de otra manera, de una manera mucho más creativa. No todos los alumnos aprenden de la misma manera y no aprenden del mismo ritmo. Por eso es importante conocer a cada uno de nuestros alumnos, entender cuáles son sus dificultades, cuáles son sus retos y trabajar con eso. Y cuando mi alumno está frustrado, aunque lo veo en el Zoom y veo que mi alumno no está entendiendo algo, está frustrado o ha pasado, ahorita he tenido casos de papás, porque yo tengo mi consultorio y tengo papás, porque trabajo con los niños, pero también con padres de familia, y tengo papás que me han dicho a ti, de pronto mi hija, hubo un caso que me dijo, tuve a mi hija, estaba en la clase, todo estaba muy bien, estaban trabajando, y en ese momento la maestra les dejó una tarea. En ese momento, todos los niños lo estaban haciendo y de pronto todos le estaban enseñando a la maestra y una niña no alcanzó a hacerlo, ¿no? Terminó de hacerlo y de pronto la niña en el Zoom, enfrente de todos, llora y llora y llora y la maestra no logra calmarla hasta que la niña se calma y le dicen, ¿por qué lloras? Y dice, es que todos ya terminaron y yo no. Obviamente la maestra en ese momento le dice, no te preocupes, la próxima semana, bueno, o mañana me lo enseñas, etc. Aquí es muy importante detectar, tanto maestros como papás, ¿por qué mi hija está frustrada? ¿Qué está pasando? ¿Por qué en ese momento esta alumna lloró? ¿Por qué esa alumna dijo, ok, no pasa nada, no terminé, lo termino la semana o mañana y se lo enseño a mi maestra? ¿Por qué le generó tanta frustración que esta niña se puso a llorar frente al Zoom? ¿Qué nos está diciendo esta niña? Porque no es nada más que lloró y no es solo que la niña no terminó la tarea cuando todos los demás terminaron. Hay mucho más allá y por eso es importante conocer a nuestros alumnos. Y como papás, si yo veo que mi hijo o mi hija está llorando frente al Zoom, entender y trabajar con mi hija esta frustración, entender de dónde viene la frustración, qué herramientas necesita, qué estrategias necesita para calmarse y entender que si en ese momento no terminó la tarea, no pasa nada. Y generarle confianza en sí misma y decirle, ok, todos terminaron, pero a ti no te dio tiempo, no pasa nada. Luego se lo envías a tu maestra te lo revisa. Y aquí, yo creo que aquí es importante, es igual de importante, y esto lo dice Daniel Goldman en su libro, y lo dice muchas personas, y creo que aquí tenemos que concientizar este enunciado, y es igual de importante el coeficiente emocional que el coeficiente intelectual. Antes se medía el resultado de los alumnos según los exámenes de CI, qué tantos resultados tenía el alumno. Y hoy en día nos hemos dado cuenta que la parte emocional es muy importante. Y como les decía yo al principio de esta plática, si nosotros queremos que estos niños de hoy, el día de mañana, sean adultos estables a nivel emocional y con la pareja y en el trabajo y con los hijos, etcétera, tenemos desde ya trabajar la parte emocional. Y la parte emocional no solo le toca a la escuela en kinder trabajarla, también a nosotros como padres de familia, día a día, tenemos que trabajar y entender las emociones de nuestros hijos y darle herramientas a nuestros hijos cuando están frustrados, cuando no tienen tolerancia a la frustración, cuando están enojados, cuando de pronto están desmotivados porque estudiaron para un examen y pensaron que se iban a sacar 10 y de pronto no les va bien. Es un trabajo en conjunto, escuela y padres de familia. También en las escuelas, darles actividades a los niños a nivel emocional. Y más ahora, que los niños están aprendiendo por Zoom, que los niños no están pudiendo ver a los maestros y de pronto se frustran porque llevan 40 minutos en el Zoom y de pronto no entienden algo. Decirle a nuestros hijos, no pasa nada, mándale un correo, pide una asesoría a tu maestro. Estoy segura que cualquier maestro hoy en día va a aceptar darle una asesoría individual a cada uno de los alumnos para entender dónde se atoraron o qué no entendieron o qué herramientas o estrategias necesitan. Daniel Goldman, esta imagen
Yo lo saqué justo de Daniel Goldman y él lo que nos dice es esto. Tenemos en el centro la inteligencia emocional y alrededor tenemos como 5 puntos muy importantes que son, que hay que trabajar. Todo esto es las emociones. Pero alrededor, ¿qué tenemos? Las habilidades sociales. Hay que desarrollarle a nuestros niños estas habilidades sociales, que sepan interactuar con sus compañeros, que sepan interactuar con sus maestros, que sepan cómo pedir las cosas, no solo a través del berrinche y a través del llanto, que sepan hablar de una manera correcta. La autoconciencia, la segunda, es que sean conscientes de sus actos, que sean conscientes de su toma de decisión, que sean conscientes de sus acciones. La segunda, la tercera, que es la verde, es toda la parte de autorregulación, es autorregularles las emociones y los pensamientos. Si tenemos niños que todo el tiempo piensan, no soy bueno, yo no puedo, yo voy a reprobar, hay que trabajar con esos pensamientos negativos, porque el pensamiento negativo genera en los niños emociones negativas. Si tengo un niño donde él dice, yo no puedo, todos son buenos alumnos menos yo, yo voy a reprobar, esto va a hacer que el niño tenga emociones negativas, que el niño se sienta fracasado, que el niño se sienta desmotivado, frustrado, enojado, etc. Tenemos que aprender, tanto maestros como papás, a autorregularles las emociones y los pensamientos de los niños. También el círculo morado es motivar. Hay que motivar. ¿Y cómo motivar? Bueno, enseñarles de maneras muy creativas para que el niño sí quiera estudiar, sí quiera aprender, que tenga ese gusto por el aprendizaje. Y el último círculo, que es el azul claro, es la parte de empatía. Como maestros, como papás, tenemos que tener empatía. Empatía a las emociones de los niños. ¿Qué quiere decir eso? Si yo en el salón de clase, o en mi casa, tengo a mi niño que está enojado, no decirle, ya, tú aquí no puedes estar enojado, o tú no puedes estar triste, al contrario, sentarme con el niño y entender cuál es el origen de su enojo, cuál es el origen de su molestia. Aquí es muy importante, y me ha tocado cuando doy cursos a padres de familia, o cuando tengo en el consultorio a chavos que me dicen, yo no puedo mostrarle a mis papás o en el salón de clases mi enojo o mi frustración. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, es que mi maestro se enoja. Es que mi maestro me dice, ay, ¿otra vez estás enojado? Y aquí yo les digo al contrario. Si ustedes ven que sus alumnos están enojados o están frustrados o están molestos, no los eviten, al contrario, platiquen con ellos. Ábranles ese canal de comunicación para entender de dónde viene esto. ¿De dónde viene esta emoción? Porque así como hay emociones negativas, hay positivas. Y nuestro trabajo es no solo trabajar con nuestros niños sus emociones positivas, también hay que trabajar las emociones negativas, porque estas emociones negativas nosotros como adultos también las tenemos. Y si nosotros no las trabajamos y las evitamos y le decimos al niño, tú no puedes enojarte en el salón de clase, o tú no puedes llorar, o tú no te puedes frustrar, el día de mañana como adultos van a ser adultos inestables a nivel emocional. Por eso es muy importante trabajar la parte emocional y yo creo que esta gráfica nos los explica perfectamente lo que significa para Daniel Goldman y para todos los que trabajamos la parte emocional, lo que es la inteligencia emocional. Para mí era muy importante en esta plática explicarles esto, porque claro que se oye mucho, ¿no? Todo el tiempo oímos la inteligencia emocional, cómo se desarrolla, cómo se favorece, pero tenemos que entender que alrededor de la inteligencia emocional hay 5 puntos, que son estos 5 círculos que son importantes. Y esos 5 círculos nos van a ayudar a realmente trabajar la inteligencia emocional de nuestros niños o de nosotros como adultos. Si queremos ser estables y tener esta inteligencia emocional desarrollada, nosotros también como adultos, como padres de familia, como maestros, también tenemos que trabajar en estas 5 áreas. Entonces, si queremos que perdure el conocimiento, el ambiente debe ser motivador. Debe ser positivo. Si nosotros como maestros o como papás queremos que el conocimiento que están teniendo nuestros niños perdure a través de los años, tenemos que aprender a motivarlos. Y esto lo digo también para los padres de familia, cuando tenemos niños chiquitos y les estamos empezando a enseñar los colores, o les estamos enseñando a hablar, o les empezamos a enseñar a escribir o a leer, etc. Tenemos que generar un ambiente positivo, un ambiente que motive a los niños
niños a estudiar, que digan, wow, hoy sí quiero leer con mi papá media hora o 20 minutos, hoy sí quiero aprenderme los colores o los números o las letras, ¿por qué? Porque estoy motivado a aprender, porque la manera en cómo me están enseñando mis papás y mis maestros, porque acuérdense, es un conjunto, ni todo el trabajo es de la escuela ni toda la casa, es un conjunto que nosotros como papás tenemos que trabajar en conjunto con la escuela. Pero si queremos, tenemos que motivar a nuestros hijos para que realmente quieran aprender. ¿Cuáles son las recomendaciones? Aquí voy a decirles algunas recomendaciones y si después de la plática ustedes tienen preguntas, adelante, aquí les puedo dar herramientas, estrategias, o si ustedes son de los papás o de los maestros que van a ver esta plática ya grabada, no hay ningún problema, pueden aquí escribir algún comentario o me pueden buscar en Facebook como Adit Zaval y al principio de la presentación también viene como mis datos, también pueden ver mi correo electrónico, si tienen dudas, si tienen preguntas o si no saben cómo trabajar la parte de inteligencia emocional o si no saben cómo favorecer el aprendizaje, con mucho gusto me pueden escribir un mail o escribirme por Facebook y les puedo dar las estrategias o herramientas que requieran. Entonces, algunas de las recomendaciones son, bueno, lo primero, como habíamos dicho, es crear un ambiente positivo para que el conocimiento perdure. Aquí, por ejemplo, es si tú como maestro detectas que hay un niño que se burla de los alumnos y que de pronto los alumnos tienen pena y no quieren hacer ciertas preguntas en la clase porque tienen miedo a que se burlen de ellos, hay que trabajar con este niño, o sea, con los niños que tienen pena y también con este niño burlón para que el ambiente en el salón sea positivo. ¿Okay? Es importante dar la oportunidad a que todos pregunten y que no importa cuál sea la pregunta, que se respeten todas las preguntas. Todas las preguntas son válidas. Todas las preguntas son importantes. La segunda es generar ambientes de colaboración entre los alumnos. Aquí de pronto podemos, si detectamos algún alumno que le cuesta trabajo alguna asignatura, poner un alumno que sea su tutor, que ese alumno se sienta con él en esa asignatura, que haga trabajos con él en el equipo, que le enseñe, que le ayude, que él diga, ok, tengo aquí un tutor, tengo aquí un compañero de clase en donde me está ayudando y me está dando estrategias, me está explicando las cosas como en un pequeño grupo y sé que me puedo apoyar en él en cuando tengo que hacer trabajos o cuando tengo que hacer tareas. La siguiente es hacer que los alumnos sean activos durante la clase. La opinión de todos los alumnos es importante. Necesitamos que todos los alumnos participen. No importa si se les facilita la asignatura o si se les dificulta. La siguiente es dejar que el alumno investigue algún tema de interés. Si de pronto el alumno viene con el maestro y le dice, maestro, me interesa, no sé, los planetas, me interesa saber más. Dejar como maestros que nuestros alumnos investiguen, motivarlos a que investiguen. Y esto es lo mismo en casa. Si yo detecto que tengo un hijo que le interesa algún tema en particular, incentivarlo, motivarlo a que investigue. O si es un niño chiquito y mi hijo me dice, es que me interesa saber de los planetas. Bueno, yo como mamá o yo como papá, buscar un espacio, sentarme con mi hijo y juntos investigar ese tema que le interesa a mí. También invitar al alumno a enseñarle lo que sabe a sus compañeros. Esto es como una dinámica, es un ejercicio que a veces el alumno se vuelve el docente, se vuelve el maestro, y el maestro le dice, tienes 20 minutos para enseñar este tema a todos tus compañeros, porque es un tema que a ti ya se te facilita. Entonces, de alguna manera, el alumno también siente que tiene éxito, siente que él puede ser como el docente, el tutor, y es una enseñanza mucho más colaborativa entre los alumnos. La siguiente es motivar la interacción entre los alumnos. Vamos a hacer que entre los alumnos interactúen en el salón de clases. Claro, como dijimos, de una manera sana, de una manera positiva, sin burlas y de mucha ayuda entre los compañeros.
El siguiente es ayudar al alumno a tener éxito dentro del salón de clases, que eso es lo que yo les decía, es si yo como maestro detecto que esta asignatura le cuesta mucho trabajo, se le dificulta al alumno, buscar algo en la asignatura que se le haya facilitado, que sienta que tiene éxito, o que haga a lo mejor un trabajo, un proyecto, en vez de un examen. Si yo sé que, por ejemplo, es historia y le cuesta trabajo memorizar ciertas cosas, entonces a lo mejor lo puedo calificar a través de un trabajo, de un proyecto, y de esa manera el alumno va a sentir que tiene éxito y lo va a tener. Porque a veces hay maestros que revisan si el alumno tiene conocimiento a través de los exámenes. Y muchos exámenes son de memoria. Y no todos los alumnos tienen una buena memoria. Y la realidad es que hay muchas más materias o muchas más formas de ver si el alumno aprendió o no. Si yo le dejo un proyecto, le dejo una investigación y lo hace, es igual de válido al alumno que llega a un examen y contesta las preguntas. La siguiente es que debe de haber cero tolerancia a las burlas entre los compañeros. Y aquí es muy importante, y lo hago hincapié, y esto es importante para los maestros. Como maestros no podemos aceptar ninguna burla entre los compañeros. Si hay un compañero que en ese momento se burló de un alumno porque le pareció que la pregunta no era importante, es importante no permitir estas burlas. Si nosotros lo permitimos, el ambiente va a ser negativo y estos alumnos que hayan sentido, que, o sea, estos alumnos los cuales se hayan burlado de ellos, van a dejar de preguntar y ya no van a ser activos en la clase, pero no nada más eso. Se van a desmotivar y no les va a gustar la asignatura. Por eso es importante que no aceptemos las burlas ni en el salón de clase ni como padres de familia. Si yo tengo dos hijos o tres hijos y dos son muy buenos alumnos y al tercero le cuesta mucho trabajo, como mamá o como papá, no podemos permitir que mis otros dos hijos se burlen de este hijo que le cuesta trabajo la escuela, porque lo único que van a hacer es desmotivar al tercer hijo. Aquí es importante es apoyarnos entre todos, trabajar de una manera, o sea, en equipo. La siguiente es fortalecer el vínculo alumno y maestro, que esto yo ya se los dije en la plática. Aquí el vínculo es muy, muy importante. Si hay un buen vínculo maestro-alumno, el alumno o el aprendizaje va a ser mucho más favorable. Y la décima es tener en cuenta el bienestar emocional de los alumnos. Nosotros como papás, como maestros, tenemos que preocuparnos y que ocuparnos del bienestar emocional de nuestros alumnos. Tenemos que ver qué está pasando, tenemos que entender y poder leerlos. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando yo veo a mi alumno, poder saber si mi alumno está triste, está enojado, qué está pasando con él. Y yo como maestro, como padre de familia, sí darle importancia a las emociones de los alumnos. No tenemos que evitar las emociones, al contrario, tenemos que trabajar con las emociones. ¿Y por qué lo digo? Porque al final las emociones, si estamos estables a nivel emocional, nos va a ayudar en todas las áreas. No solo me va a ayudar a tener un buen aprendizaje, me va a ayudar a socializar, me va a ayudar a autorregular mis emociones, mis pensamientos, me va a ayudar a motivarme, me va a ayudar a ser empática con las demás personas, me va a ayudar a que yo quiera investigar, a que yo quiera estudiar, etc. Por eso es muy importante trabajar la parte emocional. Y yo con esto les quiero dar como el último ejemplo que yo lo doy en mi consultorio o cuando doy las pláticas y los talleres. La parte emocional del ser humano es como una semillita. Cuando yo agarro una semillita, la pongo en una planta, en una maceta y yo quiero que mi planta crezca, ¿qué tengo que hacer? Tengo que echarle agua, tengo que poner la planta al sol, etcétera. Darle los cuidados que la planta requiera, bueno, que sí, que la semillita requiera para que esta planta crezca y crezca. Si yo no le doy agua a mi semillita o no la pongo en luz o en sombra, según cómo sea la semillita, lo único que va a pasar es que la planta no va a crecer como yo quisiera. O si de pronto creció, pero dejo de darle agua, mi planta se va a marchitar. ¿Okay? Entonces es importante. Lo mismo es con las emociones. Hagan de cuenta que esa semillita que se llama emociones está aquí, adentro de nosotros.
Y tenemos que trabajar con los niños y con nosotros mismos día a día las emociones. Si yo trabajo con mis alumnos o con mis hijos las emociones, como dije, el día de mañana van a ser adultos estables a nivel emocional. Y cuando ellos sean estables a nivel emocional, quiere decir que van a tener éxito en el trabajo o en la escuela o con su pareja, con sus hijos, etc. Pero si yo no trabajo la parte emocional, quiere decir que entonces en sus demás áreas van a tener mucha dificultad. Por eso es que Daniel Goldman decía que la inteligencia emocional es muy importante. Como seamos a nivel de inteligencia emocional, como trabajemos la parte emocional, así vamos a ser como adultos. Y así cuando nosotros vemos adultos que son estables a nivel emocional, decimos, ah, tienen éxito porque están trabajando la parte emocional. Pero cuando nosotros vemos adultos que constantemente cambian de trabajo, o que los corren, o que les cuesta trabajo, tienen dificultad para socializar, y tienen problemas constantes con la pareja y con los hijos y de comunicación, podemos detectar que hay un problema a nivel emocional. Y es importante trabajarlo, no evitarlo. Si nosotros evitamos, el problema emocional va a regresar después de un día, de una semana, de un mes. La parte emocional es la parte central nuestra. Es como les dije, es esa semillita de nuestra planta. Si no regamos nuestra planta, se va a marchitar. Lo mismo con nosotros. Si no trabajamos día a día las emociones, no solo de nuestros alumnos y de nuestros hijos, de nosotros mismos, entonces vamos a estar frustrados, vamos a estar enojados, constantemente nos van a despedir de nuestro trabajo, vamos a tener problemas con nuestros amigos o vamos a acabar aislándonos. Esa semillita que se llama las emociones, hay que trabajarlos todo el tiempo. Y más ahorita que esta plática está enfocada al aprendizaje, porque bueno, el ciclo escolar empezó hace un mes y bueno, el ciclo escolar empezó de una manera diferente a la que estamos acostumbrados, porque todo es a través de, bueno, de las pantallas. Ahora más que nunca, tanto maestros como padres de familia, tenemos que trabajar la parte emocional de nuestros niños. Si vemos que mi hijo está frustrado y está enojado cuando está en el Zoom, o no se quiere conectar, o está desesperado porque no entiende nada de la clase, tenemos que trabajar con estas emociones. O como el caso de esta niña que de pronto empezó a llorar frente al Zoom porque todos sus compañeros habían terminado la tarea que se les había dejado y ella no, y empieza a llorar, tenemos que trabajar con esa emoción, con esa frustración, entender cuál es el origen para que después todos nuestros hijos alcancen, o nuestros alumnos alcancen esta estabilidad emocional que tanto estamos buscando en ellos. Voy a dejar de compartir. Okay. Y bueno, quiero ver si hay preguntas tanto en el Zoom como en el Facebook Live. Sé que a veces hablar de inteligencia emocional se oye muy fácil. El gran reto que tenemos como educadores, como padres de familia, es tener estas estrategias, tener estas herramientas para trabajar con nuestros hijos día a día. Todos tenemos hijos que de pronto están felices o de pronto están enojados o de pronto hacen un berrinche y no entendemos por qué están haciendo berrinche. O ahora, como tengo papás que me dicen, es que mi hijo no se quiere meter al Zoom, o qué está pasando, o ya no le interesa, antes amaba esa clase, o se lleva muy bien con la maestra, y ahora hasta le da pena pedir una asesoría. Entonces, si tienen preguntas, vamos a ver, si tienen aquí preguntas para que me las escriban, vamos a ver aquí a ver si Alejandro o Caro me pueden ayudar, a ver si en Facebook Live, yo también lo estoy viendo, si hay preguntas, o aquí en el Zoom, voy a abrir primero. Ok. Tenemos aquí, nos dicen, dice, en cuanto al desarrollo de carácter y el desarrollo del respeto y responsabilidades, recomiendo ese libro de Thomas Licona llamado Educating for Character. Mira, la verdad es que hay muchos libros. Yo creo que aquí es el libro con el que tú te sientas cómodo. Si tú, Enrique, te sientas... Es un muy buen libro, es muy buen libro. Si tú te sientas cómodo con este libro, te va a ayudar. Creo que de todos los libros podemos aprender y hay estrategias. Entonces, adelante. Aquí creo que lo que dice Enrique es muy importante.
hay que darles y hay que enseñarles a los niños a que tengan responsabilidades y claro está el respeto, pero tenemos que entender la diferencia entre carácter y personalidad. El carácter de los niños es con el que nacen. De pronto vemos niños más activos, otros más pasivos, otros niños más explosivos, otros más inhibidos. Y eso es el carácter. Con el carácter se nace. Vamos a decir, es esta parte genética en donde los niños nacen con eso, aunque podemos tener dos hijos de los mismos papás, con las mismas oportunidades, yendo a la misma escuela, etcétera, y podemos encontrar un hijo que es muy activo y el otro más pasivo. ¿Por qué? Así nacieron. La personalidad se va desarrollando los primeros 18 años de la vida. Pero sí es importante, como dice Enrique, darles responsabilidades. Trabajar con ellos la parte de respeto. Por ejemplo, la parte de respeto es muy importante trabajar con los niños en el salón de clase. Si tú quieres que te respeten, tú también tienes que respetar. Si a tu compañero se le dificulta una asignatura en específico, no pasa nada, respétalo, ayúdalo, asesóralo, apóyalo, pero no te burles de él, no lo desmotives, porque seguramente habrá otra asignatura que a ti te cueste trabajo. Y seguramente tú no quisieras estar en un ambiente donde se burlen de ti. Muchas gracias, Luis Roberto. Nos pone felicidades a ti. Claro, el tema es súper importante. Muchas gracias. Obviamente, muchas gracias obviamente a todos los que se conectaron. Vamos a ver si en Facebook Live tenemos preguntas. Creo que no. No sé, Caro o Alejandro, si hay preguntas. Y aquí lo importante es que sepamos detectar cuáles son las estrategias que les sirven a cada uno de nuestros alumnos. Somos maestros, podemos tener 20 alumnos y cada alumno necesita otra estrategia. Y tenemos que conocer a nuestro alumno para saber qué herramienta le vamos a brindar. Otra vez más, les digo, los que van a ver esta plática grabada, porque no todos pueden verla en vivo, es si son maestros, si son papás, si de pronto dicen, es que ya no sé cómo trabajar esta parte, o no tengo estrategias, o no tengan herramientas, siéntanse con toda la confianza en escribirme aquí en Facebook, me pueden encontrar como Aditya Van, o al principio de la presentación van a encontrar mi correo, que también es coachaditzaban@gmail.com, y con mucho gusto les puedo dar estrategias y les puedo dar herramientas. Y una vez más agradecerle a todas las personas que me vieron en vivo y al CDI por este espacio. Muchas gracias y que tengan bonita tarde.